Grande es una de las zonas más antiguas y de mayores reminiscencias históricas de la capital del Perú. Su fundación, como pueblo de la Magdalena, data de 1537, apenas 2 años después de que el conquistador Francisco Pizarro fundara Lima. Durante mucho tiempo la zona fue conocida como la Magdalena, para luego ser llamada Magdalena Vieja. Es recién en 1922 que se crea el Distrito de Pueblo Libre. La iglesia de María Magdalena está entre las más antiguas de Lima. En 1557 fue donada a los padres franciscanos por el cacique principal del Valle de Lima, el egregio Don Gonzalo. Pero, además de la iglesia, Pueblo Libre conserva con especial devoción varios monumentos históricos, por ejemplo, el actual local del Museo Nacional de Historia, que fue una hermosa finca de campo mandada a construir por el virrey Joaquín de la Pezuela para pasar sus momentos de descanso. En esa finca, que luego fue conocida como el Palacio de la Independencia, vivieron durante largas temporadas los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. Respecto a este último, cuenta la historia que en una casa contigua a la gran finca vivió la famosa dama quiteña Manuelita Sáenz, llamada la Libertadora del Libertador. Actualmente, esa casa es una galería de arte conocida como el Remanso de Manuelita Sáenz.